Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no se arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien evita la pasión, quien prefiere lo seguro a las emociones, quien no da un puñetazo en la mesa cuando es infeliz, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite al menos una vez en la vida Huir de los consejos sensatos y obedecer al corazón. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, quien se rinde a la primera. Evitemos la muerte en suaves cuotas. Vamos a recordarnos cada día que estar viva exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la pasión hará que vivamos de verdad. El resto solo es existir. Es la puntada Zig Tan fácil como la estáis viendo aquí, tan sencilla, se hacen dos piezas, una para el delantero y otra para la espalda. Y después, pues como el, la escote está más pronunciadito, le hemos puesto este adornito aquí que queda súper chulo. Lo podéis hacer eh, de ancho como queráis. Ya os explico en el vídeo que lo podéis hacer abierto también de aquí. Y bueno, en un momentito y sencillísimo tendréis un chaleco como este que es imprescindible para este tiempo. ¿Preparadas, teje guapas? Pues que comience el juego. Mirad qué alegría de colorido y qué bonito este material que vamos a utilizar para este chalequito de otoño. Y digo de otoño porque veréis, la composición es 60% acrílico, 20% de lanita ya y 20% poliamida. Quiero decir que es un chaleco abrigadito ideal, porque los chalecos son ideales para el entretiempo. Y son ovillos que traen 50 gramos, tienen 175 metros y están recomendadas para aguja del 3. Pero yo voy a utilizar la aguja del 3. Vamos a hacer punto zigzag y vamos a empezar haciendo una cadena que mira la mitad de nuestra cadera, porque hay que hacer dos piezas como esta, que es desde la cadera hasta la sisa de momento. Yo con 99 puntos que he montado aquí, tengo ahora mismo una medida de ancho de 51 centímetros. Sí, 51 centímetros tengo yo aquí ahora mismo. Y de largo, esto ya es voluntario, hasta la sisa tengo 32 centímetros. Esto con 99 puntos. Esta vez no voy a decir múltiplos, voy a decir dos posibilidades de tallas. Esto sería para una SM, en tallaje español sería como para una 38, 40, 42. Esta talla, y luego las personas que lo quieran un poquito más grande, van a montar 119 puntos de cadeneta, y eso será el equivalente de una LXL, que será en tallaje español 44, 46, 48. Así que 99 o 119 puntos, según eh, la talla que os queráis hacer. Y otra variación puede ser con la, por, con la aguja. Si eh, queréis eh, esta talla, pero un poquito más pequeña, puede ser con aguja del 3, 99 puntos, saldría una S. Y para una XL con 119 puntos y una aguja del 4, pues sal saldría mucho más grande. Yo con aguja del 3,5 y 99 puntos voy a comenzar como son unos colores tan intensos y no me queda claro que en el vídeo lo vayáis a ver bien porque pasa por colores muy oscuros el original yo voy a hacer el, el, la muestra del punto o voy a explicar el punto en este color más clarito con una muestra más pequeña es muy fácil así que lo vamos a entender rapidísimo y lo vamos a ver mucho más claro con este color una vez hechas o las 99 o las 119 cadenas que cada uno necesite para su talla, yo lo que voy a hacer son cuatro cadenas más, aparte, cuatro cadenas más, una, dos, tres y cuatro. Una es una cadena de separación y tres es el punto alto. Entonces, desde la aguja yo voy a contar seis puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y en este séptimo voy a poner un punto alto, un punto alto normal, así. Y esto es lo que voy a hacer en esta primera fila. Punto de casitas. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar uno abajo y aquí voy a hacer un punto alto. Y esto es todo. Una cadena, me salto una cadena abajo y en la siguiente un punto alto normal. Así, toda la fila. Bueno, pues ya está. En esto consiste la primera fila del motivo. Fácil, ¿verdad? Pues veréis la segunda que es fácil. Eh, vamos a subir con una y dos cadenas. Esto simula a un punto alto. Tomo hebra, me meto en la, eh, el hueco de la cadena primero que me encuentro, y aquí hago otro punto alto. Y esto simula un punto alto con otro cerrados juntos. Y aquí tengo el primer punto porque cuenta como uno. ¿Veis? Que asemeja a dos puntos que cierran juntos, y lo voy a contar siempre como uno. Bueno, pues 1. Tengo que tener 8. Ya tengo 1 con estos dos. 1, 2 con este en el palito. 3 en la cadena. 4 encima del otro punto de abajo. 5 en la cadena. 6 en el palito. 7 en la cadena y 8. Porque sabéis que el primero hemos hecho la cadena y un punto y simula un punto. Lo contamos como uno, la cadena y este. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. En el siguiente hueco de cadenas lo que vamos a hacer es tres puntos. En el mismo hueco, tres puntos juntos. Uno, en este mismo hueco, dos. Y en este mismo hueco voy a hacer el tercero. Ya los tengo. Bueno, pues ahora voy a hacer otros ocho palitos. Empezando, hicimos los tres en el hueco de la cadena. Ahora nos toca sobre el palito. Y aquí voy a hacer el primero. Uno. En la cadena. Dos. En el otro palito. Tres. Cuatro. Cinco. 6 veis, cadena y palito, 7 y 8, muy bien, pues cuando termino estos 8, con este palito, esta cadena y este otro palito, tengo que hacer tres puntos que se unen juntos, que se cierran juntos. Hago en el primer palito un punto alto sin terminar en el hueco de la cadena un punto alto sin terminar y en el palito siguiente un punto alto sin terminar ya tengo los tres y cuatro anillas en la aguja entonces ahora lo cierro todo ya está aquí hemos hecho tres puntos juntos y esto se queda abierto y aquí hemos cerrado tres puntos para que haga la forma del zigzag y entonces vuelvo a la misma operación ocho puntos empiezo ahora en la cadena uno 2, 3, así hasta 8 y después en el que me hace el hueco este, cuando tengo 1, 2, 3 y 4 espacios de casitas, me tocará hacer los 3 puntos juntos en esa casita. 3 puntos. Bueno, pues luego cuento 8 puntos a continuación. Y voy a tener una, dos, tres y cuatro casitas con los tres siguientes. Hago tres puntos juntos y esta es la secuencia que sigo todo el tiempo. Ahora ya os digo que me va a tocar tres. Llevo aquí cuatro, cinco, seis, siete y 8 y que me va a tocar ahora pues tres puntos en ese hueco en este mismo hueco de cadenas tres puntos 1 2 y 3 muy bien veis que no hago cadenita ni nada para seguir ahora así contando 8 puntos y después me tocaría esto de cerrarlos juntos esa parte en la que tomo el primer palito sin terminar, el hueco de la cadena que me queda en el centro, hago otro palito sin terminar y en el otro, en el palito de continuación, otro punto alto sin terminar, los cierro juntos y ya está. Esto es el punto zigzag y esto es como se si nos va a quedar y es lo que hacemos por todos los motivos que tengamos. Cuando estoy haciendo el último, me va a tocar terminar igual que empecé con dos puntos juntos. He hecho mi último abanico de tres puntos que se abren y ahora estoy por, con el cuarto punto a continuación. Cuatro, cinco, seis, siete en el último palito y ahora aquí con el hueco de la cadena. ¿Os acordáis que os dije que esto simulaba? A un punto alto y una cadena de separación, pues aquí lo que tengo que hacer es un punto alto sin terminar, porque son dos puntos que se cierran juntos como al comienzo y en esta tercera cadenita. El siguiente punto alto sin terminar, aquí. Ahora ya cierro los dos y si cuento estos dos últimos como uno, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y ya después del octavo estos tres últimos que cerré juntos. Es muy fácil como veis. Y así es esta secuencia la que se va repitiendo por todos los motivos que tengamos. Y la segunda vuelta es exactamente igual. Voy a subir con una y dos cadenas y con el siguiente punto, este no, el siguiente huequito este que me encuentro, voy a hacer un punto alto sin terminar y ya. Cierro así los dos y cuento este cuento, este punto como uno, uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Y ocho. Y justo voy a coincidir que termino siempre en el primer palito de los tres juntos que hice, porque ahora tengo que volver a hacer otros tres, justo en el del centro. Y así veo que todo va bien. Veis que tengo aquí los tres, el octavo terminó en el primero y ahora en el del centro es donde tengo que hacer los tres. Uno, dos y tres. Así. Y ahora, desde el siguiente, ya empiezo a contar mis ocho. Así, ahora hago otros ocho puntos. Cuando termino estos ocho puntos después de hacer el abanico que abre y ahora que tengo que hacer los tres puntos que cierran, me doy cuenta que termino justo, este es el punto donde tengo los tres cerrados de antes y tengo justo uno anterior porque tengo que cerrar ahora este, este nudito de los tres y este otro. Entonces, ¿qué hago? En este punto hago un punto sin terminar. Me meto aquí en el nudito este y hago un punto sin terminar. Y en el siguiente un punto alto sin terminar. Ya tengo las cuatro anillas en la aguja y ahora cierro las cuatro. Y empiezo a contar otra vez: ocho desde aquí. Uno, dos, así hasta ocho termino los ocho justo en el primero de los tres que tengo y estoy justo en el palito del centro de los tres para aquí volver a hacer otros tres uno en el mismo dos y tres ya estoy lo veis pues así así todo el tiempo voy a repetir una vez más los que se cierran tengo esto los tres abiertos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y estoy justo en el punto de antes del nudito y tengo que cerrar el punto de antes el nudito y el, y el siguiente entonces aquí sin sí, acabar el nudito sin acabar y el siguiente sin acabar ya tengo las cuatro anillas y lo cierro y empiezo a hacer ocho puntos hasta que me paro justo donde tengo los tres en este tengo que terminar para aquí en el del centro volver a hacer los tres unos encima de otro para que quede un abanico encima de otro es muy sencillo como veis bueno pues lo voy a seguir he hecho mis últimos tres que se, que se hacen en el mismo punto y ahora tengo que contar ocho para acabar y como lo hago uno dos tres cuatro cinco seis 7. Y aquí me queda, mirad, un punto y estos dos que cerraban juntos al empezar. Pues hago un punto sin terminar en este y en estos dos que tengo aquí que son uno cerrado junto. Hago así, completo. Ahora cierro todo. Y ya está. Así es como empieza y termina siempre. Ahora, ¿qué hago? Subo con dos cadenas que simula un punto alto como a medias porque lo vamos vamos a ir al otro punto siguiente aquí aquí lo veis y con este vamos a hacer así y cerramos los dos y esto es un punto uno así contamos ahora dos hasta ocho tres siete y ocho justo estoy en el punto central de los tres y aquí en ese punto central hago que pues tres puntos juntos 1 2 y 3 así y a partir de aquí otra vez cuento mis ocho 1 2 completado mis ocho justo en el punto de antes de donde tengo el nudito el punto de antes lo dejo sin terminar el punto del nudito Así sin terminar, y el punto siguiente sin terminar, y los cierro todos, y vuelvo a contar 8. Y ahora que toca este, este punto central, tres puntos altos, uno, dos y tres. Y esto es así, así todo el tiempo es. Así, y ahora 8, y ya cierro con dos puntos juntos, que os lo explico una vez más, y ya. ¿Veis? Aquí estoy haciendo ya el séptimo punto y tengo que hacer el octavo uniendo estos dos, estos dos que cierran juntos y, y este otro. Hago así y aquí, en este huequito, aquí es donde me meto yo para que quede mejor. Así, aquí. Ya está. Esto es. Bueno, pues estas son las vueltas que se repiten todo el tiempo. Una fila de casitas tenemos que tener y tres filas de puntos altos eh, que no tienen hueco ninguno tupiditos y entonces ahora que nos toca la fila de casitas voy a subir con cuatro cadenas una dos tres y cuatro es como la vuelta uno cuatro cadenas y ahora qué hago me salto el siguiente y aquí voy haciendo una cadena me salto el siguiente como la vuelta uno Aquí en esta vuelta no hay aumentos ni, ni disminuciones, ni puntos que cierran juntos, ni puntos que se abren. Es un punto de cadena y uno que me salto abajo. Sabemos que todo va bien porque lo que, el que me voy a saltar ahora es justo el del centro. Donde me, me tocaría hacer eh, los tres puntos, este hago una cadena, me lo salto y me voy al siguiente: uno, una cadena. Una cadena y un punto, una cadena, me salto un punto y un punto. Una cadena, me salto un punto, un punto. Una cadena, me salto un punto y un punto justo en el de antes del nudo. Aquí a una cadena me salto el nudo y aquí el siguiente. Y así sabemos que todo va bien. Siempre se queda libre como el espacio del nudo. Y el espacio del centro de los tres puntos, que es este. Y así toda la vuelta de casita, saltándome uno y haciendo una cadena arriba. Y aquí tenemos el, el punto y estos dos que cierran juntos. Me salto el punto y en estos dos que cierran juntos hago la casita. O el punto alto para hacer la última. Y ya está, esto es todo. Ahora tendríamos que volver a esta fila. ¿Cómo volvemos? Una y dos cadenas, giro el trabajo y en esta cadena me meto y como que completo este punto así. Y este hace como uno. Ya sabéis que aquí era el segundo, en la cadena el tercero y así cuento hasta ocho como he hecho en esta segunda fila o primera de palitos así. Ya llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En ese hueco que tengo aquí, si cuento las casitas, 1, 2, 3, 4, en la quinta, hago los tres puntos que se abren aquí. 1, 2 y 3. Y ya desde este siguiente primer palito voy contando los 8. Cuando termino los 8 termino en cadena para hacer los puntos que se cierran juntos. Siempre empiezan por el palito, punto sobre el palito sin terminar, punto en la cadena sin terminar y punto en el otro palito sin terminar. Aquí cierro todo y empiezo a contar 8. Igualito, igualito que la segunda, la, eh, eh, la tercera igual que la segunda y la cuarta igual. Esto es igual todo. Estas son las vueltas que se repiten todo el tiempo, todo el tiempo. Nos va haciendo así la forma de zigzag y esto, pues, eh, lo ancho que vosotros lo hayáis necesitado, tendréis más o menos. Os voy a enseñar yo el mío aquí y yo tengo uno, dos. 3, 4 y 5 piquitos de estos. 5. 5 me han quedado a mí. Y yo la secuencia la he hecho. Voy a contar las filas de casitas que lo vais a ver mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y no. Eh, lo he puesto al revés. Aquí empecé. Empecé por una de casitas. Pero bueno, voy a terminar igual con una de casitas. O sea que eso da igual. Filas de casitas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 y 9. En esta fila de casitas yo he parado porque aquí esto es el largo que quiero hasta la sisa. Vosotras haced el largo que queráis eh, desde la parte de la cadera o la cintura, según lo queráis de corto, hasta la sisa y termináis siempre con una fila de casitas. Y ahí nos vemos. Estamos haciendo el delantero ahora mismo. Lo dicho, tenemos dos piezas como esta, aquí hasta la sisa hemos terminado todas con una fila de casitas y hemos cortado. La hebra de las dos piezas. ¿Y por qué hemos cortado la hebra? Pues porque ahora vamos a hacer un poquito de sisa. Nos vamos a poner a comer un, unos puntos de aquí y otros puntos de aquí para hacerle un poquito de, de forma de sisa en el brazo. Y antes oh, os he mentido, no estamos con el delantero, estamos con la espalda. No es que os haya mentido, es que me he confundido. Vamos a hacer primero la espalda. Y como os he dicho, nos vamos a comer unos puntos. Con las casitas es muy fácil. Veréis, aquí en esta parte no hace falta que ponga una señal porque voy a dejar. 5, a ver que se me enreda esto, 5 casitas libres, 1, 2, 3, 4 y 5, y en este palito, que es el palito número 3, 4, 6, para dejar 5 libre, voy a empezar, pero aquí no voy a poner señal porque voy a empezar, la voy a poner aquí. Voy a contar 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el palito número 6, en este, voy a hacer, voy a poner una señal y voy a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo hasta ahora, pero parando aquí. Tiene una pequeña variación al comienzo. Aquí le voy a poner en el sexto palito, como os dije, para dejar cinco castitas libres, voy a poner aquí la aguja en este palito. Aquí voy a hacer un nudito y puedo ir luego ahora mismo en esta vuelta escondiendo la hebra perfectamente. Aquí hago un nudito, bueno. Y tiene una pequeña variación, ¿por qué? Porque nosotros empezábamos aquí y no sé, después de los ocho puntos nos encontrábamos con los tres puntos que abrían. Pero aquí, después de los ocho puntos, nos encontramos con los tres puntos que cierran. Entonces, por eso os digo que tiene una pequeña variación, pero solamente en el comienzo. ¿eh? Es muy, muy fácil eh, hacer esto. En, ahora, lo que tenemos que hacer es para comenzar esta vuelta lo que voy a hacer es que voy a subir con una, dos y tres cadenas y voy a ir haciendo mis ocho puntos que necesito en la cadena el segundo así los ocho puntos que necesito hasta llegar a los tres que cierran bueno habéis visto que ya estoy con el mío original porque ya este punto no lo sabemos de memoria y esto no ha tenido ninguna complicación los ocho puntos y ahora para cerrar estoy viendo que estoy escondiendo al mismo tiempo la, la hebra pues con estos tres puntos, como siempre hacíamos, en el palito, en la cadena y en el palito, hacemos los tres puntos que cierran juntos y ya voy haciendo mis ocho puntos y ahora me tocará aquí, en este punto, los tres que abren. Ocho puntos y los tres que cierran. Ocho puntos hasta llegar a donde tengo la señal, siguiendo la secuencia exactamente igual que la he hecho hasta ahora acabo de hacer mis últimos 3 puntos que cierran juntos antes de llegar a la señal y si todo va bien, partiendo desde aquí tengo que tener 8 puntos. 1 2 3 4 5 6 7 y justo en el palito donde yo puse la señal, aquí tengo el último el octavo muy bien pues ahora voy a subir haciendo tres cadenas una, dos y tres que sustituyen al primer punto y ahora lo que voy a hacer es que en este mismo punto aquí donde estoy ahora mismo voy a hacer el segundo ya tengo dos puntos ahora se empieza con aumento tres siempre tengo que tener ocho antes de que empiece o la parte que cierra la parte que abre, antes tengo que tener 8. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Os acordáis que tenemos que parar justo uno antes del nudo este para cerrar este de antes del nudo con el nudo? 2 y con el siguiente al nudo 3. Ya los tengo. Bueno, pues así ahora de 8 en 8 haciendo nuestra secuencia. Cuando abre y cuando cierra 8 puntos, abre 8 puntos, cierra así hasta el final. Sabiendo que al final es muy fácil porque después de los 3 que he cerrado tengo que tener 8, 8 puntos. Entonces hago lo que me pida. Yo llevo aquí 3, 4, 5, 6 y veis, me quedan las cadenitas, lo cual quiere decir que aquí tengo que hacer 2, igual que empecé con 2 puntos, aumentando 2, pues aquí también 1, 7 y en el mismo sitio 8 y ya los tengo, los 8. Bueno, pues ahora que hago? Ahora subo con 1, 2 y 3 cadenas, así, aquí. Aquí. Y me va a tocar hacer la misma operación. Añado un punto aquí y ya llevo dos puntos. Tres, esto siempre va a ser así. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Veis cómo todo cuadra? Si aquí viereis que tenéis siete puntos y ya habéis llegado aquí, es que os habéis comido el aumento este y tendréis que deshacer estos puntos para hacerlo. O sea que el tejido te lo va diciendo por, el, por lo de los ocho puntos antes y después, nos guiamos muy bien. Ahora los cierro y exactamente lo mismo hasta el final. Cerré aquí con los tres puntos. Tengo seis puntos y me queda la cadeneta, eso que quiere decir. Que tengo que completar aquí 7 y 8 haciendo dos puntos juntos en la misma cadeneta final y empiezo y termino y igual. Bueno, pues ya he terminado las tres filas que hago de puntos altos. Me falta la de casitas y esta de casitas. Ahora sí, aquí en esta parte tiene una variación que es muy fácil: una, dos y tres cadenas, giro el trabajo y en el siguiente punto. En el siguiente que me encuentro voy a hacer otro punto alto. Esta vuelta de casitas aquí, en esta parte que nos hemos comido cinco puntos de cada lado y empieza por un punto diferente a donde empezaba antes, la vuelta de casitas empieza así, haciendo dos puntos seguiditos uno detrás de otro y ahora ya sí. Una cadena, me salto uno y una. Y un punto alto, una cadena, me salto uno. Y un punto alto, una cadena, me salto uno. Y un punto alto. Ahora veis que antes de llegar al nudo, lo que tengo son los dos puntos juntos y tres casitas, que son las mismas que se me van a quedar en el otro borde. El resto de la vuelta es saltándome uno, en ese caso el nudo. Y haciendo un punto alto, saltándome uno y haciendo un punto alto. Una cadena, me salto uno abajo y un punto alto. Ya todo es igual. Aquí, aquí en los tres puntos juntos me tiene que coincidir que dejo libre el del centro, una cadena, me salto el del centro y me voy al siguiente. Esto es todo igual, pero empieza así esta vuelta de casitas en esta parte con tres. Este habéis que tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener un borde de dos puntos seguidos y luego tres espacios hasta antes de llegar justo al punto S del nudo que nos saltamos con una cadena. Hasta aquí tengo que tener siempre tres espacios y en esta fila de casitas eh, termino igual que empecé. Me salto uno y me quedan dos y entonces hago un punto alto en cada uno. Uno y en las cadenas el último, así, idéntico a como empecé. Y ahora ya se trata de repetir estas filas, estas tres filas de punto alto y esta de cadenas, haciendo lo mismo que os acabo de explicar. ¿Cómo era? Salir de aquí una, dos y tres cadenas, giro el tejido así, y aquí qué tengo que hacer ahora? A ver si os acordáis qué es lo que tengo que hacer ahora. Pues ahora lo que tengo que hacer es otro punto aquí, dos, otro punto aquí, tres, cuatro, encima de cada punto sin perdonar ninguno, cinco, seis, siete y ocho puntos. Y ya estoy en los puntos que cierran el palito a medias. Encima de la cadena, otra a medias. Y encima del otro palito, otra media y ya los completo. Al terminar sé que tengo que tener dos puntos aquí juntos en el mismo punto. Y esto, para llegar al hombro, esta es la sisa para llegar al hombro. Yo necesito tres secuencias completas. Haré tres, la de casitas, tres filas de puntos altos, la de casitas, tres filas de, de puntos altos y una de casitas más. O sea, esto que llevo ahora, estas cuatro que llevo ahora, tres veces. Bueno, pues ya las tengo aquí, chicas, las tres secuencias completas y he terminado con una fila de casitas. Entonces, sé que todavía esto es muy poco, que todavía no hemos llegado al hombro, eh, porque nos falta una secuencia y un poquito más y además dejarlo rectito. Pero ahora lo que vamos a hacer es... O los hombros propiamente dicho, dejando un espacio para el cuello, estamos en la parte de la espalda, pero de todas maneras el cuello queda mejor si lo hacemos un poquito también por la espalda. No me gusta cuando se quedan así completamente rectos, porque hace hace mal a la nuca, no le sienta, no le queda sentador luego al cuello ni por delante ni por detrás, porque esto se queda. Porque, no, porque el cuerpo humano no tiene esta forma, tiene forma y hay que darle un poquito al cuello para mi gusto. Entonces, ahora lo que, vamos, lo que he hecho es dejar un poquito para el cuello, esto, y desde aquí he contado los palitos. ¿Sabéis que aquí tengo dos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y en el que hace el quince he puesto un, un marcador. Y aquí lo mismo, he empezado desde atrás, he contado los palitos, solo los palitos, y en el que hace el 15 he puesto un marcador. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar aquí una secuencia más y luego haré aquí una secuencia más. Y además lo dejaré luego recto. Es una secuencia y un poquito. Bueno, pues voy con ello. Uno, dos y tres cadenas. Y aquí, en este mismo punto. Hago un punto alto. Y voy haciendo. Tres. Cuatro. Así. Cinco. Lo que estaba haciendo. Seis. Siete. Aquí. A ver. Aquí. Palito y, y cadena en palito y en cadena. Y ocho. Ya los tengo aquí. Y ya llego justo a los tres que tengo que cerrar. Uno, dos. O sea, esto no cambia. Esto es igual que antes. Así. Pero ahora lo vamos a hacer solamente hasta aquí. Pero voy a seguir igual ocho puntos y luego los puntos que se abren. Y aquí ya nos vemos. He hecho aquí los tres puntos que se abren. Ya llevo dos, tres, cuatro. 5, 6, 7 en el palito y ahora con la cadena y este palito que señalé voy a hacer el octavo. Así, con los dos juntos. En esta ocasión de los hombros. Termina esta parte que se abre y esta parte que se cierra para que nos quede completamente recto. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a subir con dos cadenas porque en esta parte voy a cerrar cada vez que comience. Bueno, solamente me queda otra esta y otra vuelta. Y con este punto siguiente, ya sabéis, aquí hago así. Y esto lo cuento como uno porque los he cerrado juntos. Lo cuento como uno: uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7 y 8. Y justo me coincide que los 3 puntos que se abren, que son los que me tocan ahora, están en el punto central, que es donde tienen que estar. Lo voy a hacer ahora mismo y ya sigo hasta el final, haciendo mis 8 puntos aquí, estos 3 que se cerrarán. Y ahora aquí nos vemos. La parte final de la fila no tiene pérdida porque después de hacer estos tres sé que tengo que tener aquí ocho y entonces pues lo que me pida, yo voy con dos, voy con tres, cuatro, a ver que se me escapa justo cuando lo estoy explicando, cinco, seis y en ese... Que es la cadenita, pues tengo que poner 2, aquí 7 y 8 en el mismo sitio, aquí tercera vuelta, 1, 2 y 3, y aquí lo mismo, en esta parte, aquí mismo en este punto, tengo que hacer dos puntos, 1 y 2, y ya cuento 3, así hasta 8, y hago ya esta última vuelta una de casitas y nos vemos casi casi para ya dejarlo rectito para poder coserlo luego. Los finales de la vuelta ya sabéis que es lo más fácil porque yo aquí he hecho el punto que se abre 3, 6 y tengo que tener 8, hago aquí 7 y con estos dos este punto solo y este que tenía los dos cerrados de la vuelta anterior y le trato como uno, pues con estos dos ahora hago así y ya lo tengo los ocho puntos porque este un, lo cuento como uno y ahora que hago una dos tres y cuatro cadenas tres nos, nos toca la, la fila de casitas ¿eh? y ya estoy casi acabando bueno pues aquí cuatro puntos tres sustituyendo un punto alto y una cadenita y ahora que hago me salto este y en el siguiente voy haciendo casitas así que es lo que me corresponde hasta el final. Y ya al final os digo cómo se termina esta fila de casitas. Y esto es prácticamente lo que vamos a dejar. Bueno, queda otra fila. Y la de ponerle recto. ¿Veis? Este que es el del centro se queda libre así. O sea que vamos bien. Y ahora todo es saltándome un punto y haciendo una cadena arriba y al terminar tengo así tengo tres puntos este y estos dos que hice de aumento al principio que tengo que hacer una cadena me saltó este y aquí un punto encima de cada punto sin cerrar ni nadar juntos ¿eh? es un punto encima de cada uno aquí en estas últimas filas empieza y termina de una manera diferente porque este cerraba y este habría que es el último aquí ya está bueno pues ahora voy a hacer una última fila una última fila antes de centrarlo voy a subir aquí con tres cadenas así aquí en este mismo punto voy a hacer otro punto aquí y ya voy tres cuatro Cinco, seis, siete y ocho puntos. Justo llego a donde tengo que hacer los tres juntos. Uno, dos y tres. Así. Los cierro juntos. Y ahora ya cuento ocho. Así. Y aquí hago los tres que se abren y después de esos 3 que se abren, 1 2 3 así, 4 5 6 7 y 8 puntos. Así Así de fácil. Ya está. Ya hemos terminado. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer para ponerlo recto? Pues para ponerlo recto muy fácil. Veréis. Vamos a volver el tejido. Y aquí vamos a hacer. A ver. Una. Dos cadenas. En el siguiente punto. Un medio punto alto. Con el siguiente punto. Otro medio punto alto. En los tres siguientes. Punto bajo. Uno. Dos y tres. Así. Ahora, en los siete siguientes, un punto deslizado. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien. Ahora, ¿qué nos toca? Tres puntos bajos. 1, 2 y 3. 2 puntos medios. Medio punto 1, medio punto 2. 3 puntos altos. 1 aquí, en el teante del nudo, 1 en el del nudo y otro en el siguiente. Así. Así. Dos medios puntos, uno y dos, dos medios puntos, así, tres puntos bajos, uno, así, dos y tres, y con esto aquí hago un punto deslizado, aquí en las cadenas hago el último. A ver, bien? Aquí, el último. Hago una cadenita, corto mi hebra y esta parte ya la he terminado. ¿Veis? A ver, os lo enseño. Esto sería, este es el hueco que he dejado yo para mi hombro por detrás. Esto, aquí, este hilo le corto, esto está rectito, esto es un poquito de forma, ¿lo veis? Y ahora mismo, esto lo tengo por el revés, es este hombro. Así, así. Porque al tener tres filas, estas tiras, yo voy a elegir como derecho la que me pisan aquí al derecho las dos, las dos filas, eh, estas de puntos altos. Aquí, así, ahí. Y ahora tengo de sisa, lo voy a medir. Antes de cortar la hebra y todo, os lo mido. Tengo de sisa, ¿lo veis? 18 centímetros. Así tengo de sisa. El hombro me mide 13. Así lo tengo. Bueno, pues ahora tengo que hacer exactamente lo mismo de aquí para allá. En espejo. O sea, lo vais mirando aquí como ha empezado aquí. Tiene que empezar aquí. Así y vais haciendo una, dos, tres, cuatro, cinco filas son y la de el remate para ponerle recto pero ahora la posición para que todo vaya bien es desde aquí para acá esas cuatro filas y ya tenemos los dos hombros pues una vez que tenemos los dos hombros terminados lo tenemos así y esta como os digo es la parte de detrás ahora la de delante que yo también la he terminado lo vamos a tener a ver os lo enseño sin como lo tendréis vosotros ahora mismo, ahora vosotras tenéis aquí una pieza eh, con siete motivos de estos, sin separar la sisa ni nada. Bueno, pues lo que tenéis que hacer es: los que, los que con, eh, dejamos para la sisa en la espalda eran uno, dos, tres, cuatro y cinco, y aquí o en el sexto palito poníamos aquí una señal, así, y de aquí. Del otro lado, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto. Así. Aquí. Muy bien. Ahora, junto, o sea, contando con este palito, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí, en este que hace el 15, nosotros ponemos un palito. Y aquí contamos 15 también. Contando este, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí. Y este es el hueco que dejamos. Y aquí. Desde aquí, sin hacer esas filas primeras que hicimos para la espalda, aquí directamente estamos en la sisa. Directamente salen las dos tiras que hicimos aquí. En esta parte. En esta parte van a salir así las dos tiras. Mirad cómo queda. Cuando ya tenemos el escote. Así. ¿Veis? Yo he dejado aquí los cinco. Con estas eh, casitas he ido trabajando aquí. Y entonces esto queda así ahora mismo. Y si yo pongo las dos piezas unidas, que ahora las tendré de coser del hombro, es mucho más fácil hacer el delantero porque todas estas filas que hemos hecho aquí... Estas tres que hemos hecho aquí no que es para, era para la espalda, pues nos las ahorramos directamente desde la sisa sale nada más que un hombro y otro hombro. Aquí esto va a quedar así, así, así. Lo mismo motivo, las mismas vueltas. Aquí hago una, dos, tres, cuatro y esta fila que hacía de, de los puntos, eh, una fila más de puntos. Y la fila que dejaba todo en recto. Todo exacto hay que hacerlo. ¿eh? Exacto. Pero partiendo ya desde la misma sisa con esta tiras Así es como va a quedar. Ahora yo voy a unir eh, lo, los hombros eh, por el revés. Así las dos piezas se van a encontrar por delante. Así. Lo que me está dando a mí. A los ojos en la parte del revés. Y esto lo voy a coser aquí. Y los lados lo voy a coser. No sé si hasta abajo del todo o hasta aquí. Yo me lo iré probando. Dejaré aquí una, obra, una hebra larga. Aquí igual dejaré una hebra larga. Me lo probaré y ahora os cuento si me ha gustado así. Lo he cosido hasta el final o como lo he hecho yo. Pero esto es voluntario y cada uno lo hace como quiere. Esto ahora mismo está por el revés, pero el efecto quedará así. Pues mirad, he cosido ya los hombros, así, y eh, los costados los he cosido al final uh, hasta abajo. Hasta abajo, lo he cosido del todo, no he dejado esta vez ninguna abertura. Y bueno, pues me está mm, anchito, pero no mucho. Eh, muy cómodo, muy cómodo, y tenía muchas ganas de hacerme una cosita como esta, que encima de todas las camisas y de todos los suéteres le da una alegría, que para qué. Bueno, y veréis lo que he hecho, Mira, mirad, mirad. En cada manga, así es tan fácil que es que no, no merecía la pena he explicado, queda mucho mejor, o sea, os vais a entender mucho mejor. He, he hecho una fila de puntos bajos, una segunda y una tercera. Tres filas de puntos bajos, punto sobre punto, levantando todos los puntos, como ya sabéis que no tiene ninguna ciencia, donde te pide dos, dos, uno, dos, uno y haciéndolo que quede así tan acopladito como nos queda esto en el escote exactamente lo mismo tres filas de puntos bajos que queda así de bien con esta formita no sé si os lo habéis probado ya sienta estupendamente esto para cuellos de camisas para, para cuellos eh, eh, cisne que llamamos aquí eh, bueno para todos los tipos de cuello queda muy bien y en la otra manga, pues igual lo mismo, tres filas de puntos bajos. Y ya en el bajo no hago nada para respetar, claro está, la forma del zigzag. Esto se queda así y ya hay poco que hacer. Yo le he puesto un adornito, veréis, con cuatro filas, con cuatro, con cuatro hebras y con la aguja del número 5. He hecho una cadeneta, una cadeneta de 200 puntos, cuatro hebras. Y la fila del 5, y ahora lo voy a poner, voy a hacer un, un como una cadena por el cuello. ¿Cómo lo voy a hacer? He hebrado aquí, he dejado una hebra larga así en el cabo y en el otro lo mismo, y he nebrado una aguja para que fuera mucho más fácil. Voy a dejar los cuatro centrales, estos cuatro, y a partir de aquí voy a empezar a hacer así, como intercalándolos. Me voy aquí a la esquina. Así. Para que se quede aquí. Ahora en cada una de estas, pues lo voy haciendo así una vez por delante. Lo paso. ¿Lo veis? Qué bonito va quedando como una cadenita. Aquí. Otra vez por delante. Aquí. Así. A la otra. Uy, por detrás. Aquí. Lo va pidiendo. Lo va pidiendo también, lo veis, ¿verdad? Lo va pidiendo, estupendo. Y veis, eh, queda pues muy mono este adorno y luego cuando lleguemos aquí lo pongo en la esquina y me salto como tres, pero esto ya es pues eso, irlo viendo vosotras, donde os pide así para, eh, aquí se va a quedar, los dos cabos van a terminar aquí y como tope yo le voy a poner una bolita de estas para que haga un poquito de peso. Y, y ya hay poco que explicar. Esto lo voy moviendo porque, a ver, para centrarlo y que quede luego lo, eh, el mismo, eh, lo mismo que cuelga por un lado que por otro, me haré un nudito, pondré la bolita y ya tendré este adorno tan chulo que le da un toque. Pero vamos, que esto es voluntario, ¿eh? que sin esto también queda muy bonito. Pero bueno, siempre le damos, ¿sabéis que en este canal siempre le damos una gracia a las cosas y queda súper chulas y ya tenemos otra divinura, un chalequito cerrado para entretiempo ideal y que pues nos va absolutamente con todo y nos da una alegría a la cara, estos colores estupendos, yo estoy súper contenta chicas bueno, pues hoy ha salido un día precioso, pero ya el verano se está despidiendo. Tenemos muchos días que la mañanita y ya por la noche pues apetece pues este tipo de prendas, este tipo de prendas que ya anuncian el otoño y son chalecos y todas estas cositas que ya estamos haciendo en colores bonitos, en colores alegres porque el otoño no es sinónimo de tristeza el, el, el otoño es símbolo de cambio y es lo que vamos a hacer nosotras ¿no? vamos a cambiar, vamos a ser cada vez más jóvenes cada vez más divertidas, cada vez más modernas y vamos a llenar nuestro armario de color con prendas tan alegres como esta ¿vale? bueno, pues a tejer bonito, guapas